bueno, pues hablar de las excelencias del aceite y de mi vínculo personal y profesional con esta tierra, que conocía ya de la muestra de cine español en Jaén, pero el vínculo se ha hecho más poderoso gracias a raíz de una película como La hija, que para quien no la haya visto, invito a que disfrute de un largometraje en el que se ven las excelencias de una tierra como es la de la Sierra de Cazorla, Sierra del Segura, desconocida seguramente para muchísimos españoles y que es todo un espectáculo a la vista. ¿Y tu vínculo con Jaén supuso también un vínculo con el aceite de oliva en ese momento, con un aceite de oliva de calidad? O como eso ya venía de antes. Mi madre dice que comía muy mal de pequeño, pero ahora ya de mayor, como que tengo un buen diente y aunque no soy un gran catador ni diferencio a la primera los aceites, sí disfruto mucho del aceite. Me gusta el aceite. Cuando ahora se está debatiendo tanto sobre el precio, de altos precios, ¿tú lo entiendes como un producto de calidad que debería tener ese precio? No sé por qué. Entiendo las dos partes, entiendo la inflación que se dispara y que hace mucho daño a la bolsa de cualquier ciudadano o ciudadana, pero por otro lado hay que primar y hay que priorizar la calidad y yo creo que el aceite de oliva no debe faltar en la cesta, para quien se lo pueda permitir también, es cierto.